Pues antes que todo quiero desearles la bienvenida. Veo muchos jóvenes, todos ustedes son muy jóvenes, qué gusto estar aquí. Aquí yo, diría yo, aquí vivo, en el cuarto piso metiendo las órdenes, pero qué gusto que estén aquí en un día como hoy. Y le quiero agradecer particularmente a la doctora Frida, al doctor Rigo y al doctor José Luis la oportunidad que me dan de estar compartiendo con ustedes esta mañana algo de lo que yo hago y que he hecho ya a lo largo de muchos años y que tiene que ver, como ustedes darán cuenta, con cómo introducir, cómo lograr, cómo hacer un camino mucho más fácil, más rico, más expedito, más lúdico, más amigable en el estudio de las ciencias en general y en particular la tecnología. Y bueno, escogimos esta platiquita de robótica pedagógica. Voy a darles, es muchísimo lo que yo tendría que hacer, que darles, y les quiero decir que todo el material está a disposición de ustedes. Hay mucho material, y bueno, pues se los puedo dar, la presentación, todo. Hay muchas cosas. Voy a intentar, pues darles así como pedacitos de lo que yo, de lo mucho que tengo para compartir, porque justamente de eso se trata, de compartir. Pero lo más importante de todo es que yo sí quisiera que les quede a ustedes una idea muy clara de lo que implica cómo trabajar. En general, yo le llamo robótica pedagógica móvil o celular, ustedes van a ver por qué, pero en particular, cómo podemos iniciarnos en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular. Y cuando digo iniciarnos, quiero decir con niños. Yo trabajo con niños desde los 5, 6 años hasta adultos. Digo, estudiantes como ustedes de maestría o doctorado, también trabajamos estas cosas, pero bueno, evidentemente con su nivel de profundidad y con todo lo que implica todo ello. Ustedes, yo sé que tienen una formación fuerte y todo, y yo sí no quiero dejar de lado un poquito trabajar cuáles son los sustentos técnico-metodológicos que implica trabajar con esta robótica pedagógica móvil celular. Grosso modo voy a explicarlo, pero les quiero decir que hay material, hay muchas cosas que yo les puedo dar, y sobre todo artículos, para que ustedes se den cuenta que existen por ahí, que están sustentando todo ese trabajo. Yo tengo ya muchos años de hacer esto, me encanta. A veces me da risa porque todo el mundo ya ahora me asocia con robótica pedagógica. Digo, pero yo no nomás hago eso, hago otras cosas, pero bueno, con el paso del tiempo, pues esto de la robótica como que ha ido cobrando un poco más de fuerza porque se ha ido conociendo y todo, pero yo sí quiero dejar claro que yo lo que hago es robótica pedagógica en el más amplio sentido de lo que ustedes se pueden imaginar por pedagógica, educativa, no una robótica competitiva, no una robótica destructiva, ni una robótica industrial. Evidentemente que las bases, todos los fundamentos están en la robótica industrial, en la misma robótica, pero yo le doy ese giro educativo, ese giro amigable, lúdico, interesante desde el punto de vista de que qué quiero hacer yo con esta robótica, y van a ver ustedes. Preparé algo muy corto y les tengo material, les tengo fotos, les tengo videos, y sobre todo les quiero mostrar aquí cómo se hace, y sobre todo no olviden al final que les diga yo las páginas, porque si ustedes quieren, ustedes pueden seguir de una manera bastante, bastante amigable. Yo les digo cómo pueden hacer todo esto, cómo pueden lograrlo, cómo pueden trabajarlo poco a poquito. Yo lo hago con niños. Como les dije en Norta, yo soy el director del programa de cómputo para niños y jóvenes en la Academia Mexicana de Ciencias. Y digo, la academia tiene por muchos lados trabajos con niños, y yo trabajo particularmente, digo, acabo del año pasado estuvimos, y este año también, con niños indígenas, por ejemplo, en la zona de Tabasco, la Chontalpa, y también el año pasado en Acantán, y hay muchos lados. Entonces, todo esto, cómo tratar de llevar la tecnología de una manera diferente, lúdica, así en el más amplio sentido hablando, para que los niños se apropien y se inicien y aborden y les interese las ciencias en general, pero también la tecnología. Y cuando hablo de tecnología, quiero decir, cómo pueden, teniendo un buen pretexto, el pretexto de construir un robot, aprender muchas cosas, y no únicamente el robotcito per se, sino aprender cuestiones de ciencia y de tecnología. Y aquí vamos a ver que la matemática realmente tiene un sentido, que está contextualizada, y que es importante aprender matemáticas, multiplicar, dividir, sumar, restar, pero también es importante tener ciertos conocimientos de electricidad, de electrónica, de informática, de inteligencia artificial, de química, de física, y sobre todo aprender a colaborar, a participar, a trabajar en equipo, a buscar nuestra propia información. Esto quiere decir cómo podemos eventualmente allegarnos de nuestra propia información, ir a buscarla, clasificarla, discriminarla, recuperarla, usarla y sobre todo lanzarla de nuevo para que la gente pueda hacer uso de este. ¿Sí lo ven? O sea, yo siento como que es algo muy, muy amplio, y ustedes les voy a dar, y sobre todo yo sí quisiera que si tienen preguntas, pues les hagan las preguntas, porque a lo mejor no me explico bien, pero yo siento que
lo fundamental voy a tratar de transmitírselos a ustedes, ya verán qué es lo que pasa, ¿sí? Vean, dentro de mi agendita, yo ya estoy hablando de la robótica pedagógica clásica, le voy a dar una definición de qué es eso. Clásica, digo, lo que se usaba antes, y ahora ya estamos en otro paso. Voy a hablar de la robótica clásica y móvil, las bases, los fundamentos, voy a darles algunos ejemplos y voy a marcar sobre todo la diferencia entre la robótica pedagógica móvil o celular y la virtual, y evidentemente les voy a volver también a dar unos ejemplos de cómo lo trabajo en y desde la virtualidad. ¿Sí lo ven? Vean, una definición así, hay mucho que decir, pero yo digo de robótica pedagógica, es una disciplina que se encarga de iniciar a los estudiantes desde muy jóvenes en el estudio de las ciencias matemáticas, física, química en particular, y de la tecnología, y yo lo pongo ahí, y de las humanidades en particular, porque también vamos a ver cómo a través de la robótica pedagógica podemos aprender historia, podemos aprender inglés, y podemos aprender lingüística, y podemos aprender otras cosas, ¿sí? No únicamente está enfocado a las ciencias, sino también a las humanidades. Vean, aquí lo interesante de la robótica es que integra muchas áreas de conocimiento y que vuelve a través del pretexto que tenemos que es un robot, significante la acción concreta y la codificación simbólica. Ustedes van a ver que los niños sin darse cuenta están haciendo una predisposición simbólica, matemática, lógica, lo que implica a través de su acción concreta. Cuando digo acción concreta quiero decir cómo están manipulando, sintiendo, tocando, moviendo lo que están haciendo, porque finalmente vamos a encontrarnos. Ustedes se dan cuenta que es bastante piagetiano esto, porque vamos a trabajar a partir de lo que los niños o nosotros podemos tocar, ver, manipular, sentir, soldar, pegar, medir, entuercar, no sé cómo se dice, atornillar, muchas cosas, construir desde el punto de vista intelectual y teniéndolo físicamente y después hacer esta extrapolación, ¿sí? Vean, aquí lo que tratamos es de crear las condiciones de apropiación de conocimientos, pero de apropiación y sobre todo de transferencia de esos conocimientos, porque no tiene caso que yo aprenda cuestiones de robótica, sino voy a hacer esa aplicación en las ciencias, en la psicología, en la química, en la física, en la propia educación. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se hace la transferencia? Y eso es lo importante, el transfer de conocimientos. Y vean, aquí lo que se ha pretendido es desarrollar una perspectiva de acercamiento a la solución de problemas que tiene que ver con muchas áreas de conocimiento y todo a través de la experimentación con tecnología, con ciencias de la información, la comunicación, entre otras cosas. Ustedes van a darse cuenta que hay muchísimas áreas que están integrando, que están involucrando aquí a lo largo de todo esto. Vean, la robótica pedagógica va a privilegiar un aprendizaje inductivo y van a ver ustedes por qué le digo yo, por descubrimiento guiado. Aquí lo interesante es, vean ustedes, y por eso se llama pedagógica desde el punto de vista pedagógico, es la construcción, la concepción, la creación, desarrollo y puesta en práctica de situaciones didácticas que yo le llamo constructivistas, pero que al paso del tiempo van a ver ustedes que ya hay nuevas teorías que tienen que ver con el construccionismo, de acuerdo con Papen, o del conectivismo, de acuerdo con Siemens y con Downs. Ustedes, nosotros somos importantes y valemos, tenemos una importancia desde el punto de vista del conocimiento, pero esa teoría del conectivismo dice: nosotros valemos un plus, algo más, por las posibilidades que tenemos de conectar. Y conectar quiere decir cómo colaboro contigo, con usted, y entre todos cómo podemos conectar. E inclusive, lo más interesante de todo es cómo podemos traer a los expertos. Ni siquiera así como que, ay, quizá cuando los veo alguna vez en un viaje por allá, más. No, aquí los pueden tener en sus máquinas con sus correos y van directamente a hablar con los expertos. Y eso es bien importante, están conectando y ese conocimiento se vuelve mucho más importante. Y estamos, ojo, no en la sociedad de la información ni en la sociedad del conocimiento. Estamos tratando y construyendo, co-construyendo, diría yo, la sociedad del aprendizaje. Porque aquí lo que nos importa es cómo aprendemos. Y cómo aprendemos de la mejor manera, la manera más expedita, más lúdica, más amigable, más corta, cognitivamente hablando, que nos cueste menos. ¿Sí lo ven? Y eso es lo que queremos hacer, cómo aprendemos. Y ojo, la universidad, nuestra formación básica y fundamental, tiene ciertos elementos y tenemos ciertos límites de tiempo todos, pero a lo largo de nuestra vida tenemos que ir aprendiendo y ese autoaprendizaje, ese autoconocimiento, tenemos que ir todo el tiempo trabajando para lograr estar, mientras tengamos una vida activa profesionalmente, tenemos que estar al día y eso quiere decir cómo podemos estarnos autoformando de una manera mucho más interesante. Y vean, esta construcción de situaciones didácticas constructivistas, construccionistas y conectivistas tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos
y eso es lo más importante que pueden hacer ustedes. Vean, aquí la robótica pedagógica la vamos a escribir en una teoría cognitivista en la enseñanza y el aprendizaje, y va a pedir por parte del usuario, por parte del alumno, por parte del estudiante, dos cosas fundamentales. La primera, que sea activo desde el punto de vista intelectual y, evidentemente, desde el punto de vista sensorial. Cómo están trabajando, manipulando, tocando, midiendo, haciendo cosas importantes. Entonces, vean ustedes, aquí hay dos cosas que nos pide la robótica. Ser activos desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista sensorial. Cómo extrapolar, cómo proyectar nuestros sentidos para trabajar con la robótica pedagógica. Y vean, ¿cuáles son las bondades así en general que tiene esta robótica pedagógica? En primer lugar, vean, integrar diferentes áreas de conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hablamos de robótica pedagógica, para ser un robot, ustedes se preguntarán, ¿qué tengo que saber? Pues, ¿qué tengo que saber? En principio, pues cuestiones de física, de matemáticas, de electricidad, de electrónica, de informática, de inteligencia artificial. Digo, si quiero dar cuenta a un robot, y ustedes pueden parecer que es muy pretencioso que un niño de 6, 7 años, 5 años esté construyendo su propio robot. Vamos a ver cómo no, que es importante, pero al mismo tiempo esta integración de áreas se está dando porque tienen que aprender a contextualizar que la matemática, la división, la suma, la electricidad, la electrónica, tiene un sentido cuando queremos hacer un robot, un pretexto. Vean ustedes, su segunda fundamentación es que esos objetos sean manipulables, y bueno, si trabajamos con niños quiere decir que estamos favoreciendo el paso de lo concreto hacia el abstracto. No podemos enfrentarlo directamente a la parte de la abstracción o modelación matemáticas, ¿verdad? Porque ¿cómo nos enseñaron a nosotros física? Bueno, a mí por lo menos me enseñaron física y me dijeron, buenos días, B es igual a D por T, y D es, ¿sí? O sea, me empezaron con un lenguaje que pues para mí no, digo, yo, o sea, ¿qué es esto? ¿Y qué es B y qué es D? Muchas veces ni siquiera sabemos bien el álgebra. Manipulando velocidades iguales, distancia sobre tiempo, distancia sobre velocidad por tiempo. ¿Y eso qué significa? Aquí vamos a ver que estos niños van a ver esas variables, velocidad, distancia y tiempo. Sí, solo sí las pueden manipular, tocar, sentir, y después van a hacer esa extrapolación matemática de lo que están trabajando. Ahorita lo vamos a ver muy clarito con los ejemplos que les voy a dar. Por otro lado, fíjense, apropiarse, ahí pongo yo de un lenguaje gráfico como si se tratara el lenguaje matemático, pero no, son muchos lenguajes. Ustedes se dan cuenta cómo en la vida real los lenguajes son inclusive lenguajes icónicos, ¿sí? Y si ustedes son psicólogos, el lenguaje psicológico lo tenemos que aprender. Y si son historiadores, el lenguaje histórico, geográfico, el informático, porque muchos de ustedes hacen cosas de informática. O sea, ¿cuántos y cuántos lenguajes tenemos que aprender? Y vamos a ver cómo aquí nos vamos a apropiar de muchos lenguajes. Y estos lenguajes no nomás es el que es nuestra disciplina de estudio, sino muchos lenguajes vamos a poder trabajar en ese sentido. ¿Cómo vamos a operar y a controlar distintas variables de manera síncrona o asíncrona? Digo, síncrona en un momento, vamos a ver cómo con la cambiada de parámetros, cuando estamos trabajando con cosas como esas, podemos cosas maravillosas, y aquí vamos a operar y a controlar distintas variables. Aquí la velocidad, la distancia y el tiempo en la cuestión de cinemática y física, los estudiantes se van a dar cuenta que pueden manipular y que no es tan difícil. Y sin que sepan álgebra, ellos van a decir, si velocidad es igual a distancia, sobre tiempo, distancia, es igual a velocidad por tiempo, porque están multiplicando, están sumando y están viendo la construcción de una gráfica en tiempo real, y esa gráfica la van a poder interpretar, la van a poder leer, y por eso digo yo que están apropiando diferentes lenguajes. Aquí el lenguaje matemático, el lenguaje gráfico, donde van a poder hacer una interpretación de una gráfica. ¿Cuántos de ustedes ya tienen miedo a las gráficas cuando ven el periódico, por ejemplo, las cuestiones de economía, y que ven gráficas que suben y que bajan? Digo, muchas veces me las queremos leer, pero decimos, ay, qué poder la gráfica, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas son cosas muy sencillas, ustedes van a ver, crecen, decrecen con respecto a qué está pasando, qué parámetros. Digo, si aprendemos a hacer esa lectura, vamos a ver si es muy, muy, pues es trivial, si la agarramos de abajo desde el punto de vista, porque a eso nos dedicamos y eso tenemos que hacer. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Vamos a ver cómo aquí nos vamos a apropiar de todas estas variables, vamos a controlarlas en tiempo real y de una manera diferente. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un pensamiento sistémico y sistemático. Y ojo, sistémico en el sentido de la teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque para crear un lenguaje, un robot, vamos a ver que tiene que dar cuenta de muchas áreas de conocimiento. Entonces, desde el punto de vista sistémico, vamos a empezar, por ejemplo, el subsistema eléctrico, como que tiene el mecánico para que se mueva este robot, el electrónico, el informático, para que haga lo que tenemos que hacer. Muchas cosas, y los estudiantes, los hacedores, los conceptores, los desarrolladores de estos robots pedagógicos van a tener que, de alguna manera, dar cuenta de esos sistemas o subsistemas para conformar un todo y dar cuenta de un robot pedagógico. Por otro lado, vean, sistemático.
Yo con los niños, ahorita les voy a mostrar ejemplos de cómo hacemos autopsias de computadoras, ¿sí? Y esas autopsias quieren decir, en una estación didáctica constructivista, decir, ¿de qué murió esta computadora? Y les damos, ¿sí? Y les damos a los niños, por ejemplo, yo tengo, después, ahorita les muestro el laboratorio y todo, 24 niños, 12 niñas y 12 niños, hacen equipos, mitad niñas, mitad niños, y entonces, sin más ni más, yo preparo una estación didáctica constructivista que se llama autopsia de una computadora. Entonces los niños tienen que saber de qué se mueve la computadora y tienen que hacer una analogía con respecto al cuerpo humano, con respecto a la cibernética, de decir, pues la cabeza a lo mejor no tiene memoria, si saben que la memoria, pues murió de Alzheimer, entonces no tiene memorias, o si no tiene muchas tripitas, pues tuvo problemas de estómago, bueno, muchas cosas, de veras de inanición porque no tiene información. Digo, los niños empiezan a hacer cosas así. Uno se murió de viejito, le digo, no, de viejito no, porque esa máquina es más, mucho más joven que tú, mira, apenas tiene 3 años, entonces, pues sí, entonces empiezan a hacer una analogía. Entonces, en ese sentido, los niños empiezan a trabajar y a hacer sus construcciones de sus sistemas y empiezan a indagar y a hacer analogías, digo, y cosas interesantes porque todos lo están todo el tiempo manejando. Vean, aquí lo que queremos es que ellos construyan, que prueben sus propias estrategias de adquisición de conocimiento a través, evidentemente, de una pedagogía adecuada, y eso quiere decir, lo vamos a controlar con nuestra situación didáctica construida de ese proceso para ello. ¿Qué es lo que queremos hacer al final de todo esto? Crear entornos de aprendizaje. Pero vean, los entornos de aprendizaje son muchos, ¿sí? Ahorita ustedes, los que trabajan los portafolios digitales, deben saber que hay los famosos PLES, ¿no? Los Personal Learning Environments. Pero esos PLES, esos entornos, son pues los entornos. Yo cuando digo, trabajo con entornos personales de aprendizaje, que es algo nuevo, interesante, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi entorno personal era mi cama, porque a mí me gustaba, ponía el libro así en la cama y me empezaba a agachar. Y eso era mi entorno personal de aprendizaje. Y mi mamá decía, no, se viene a la mesa, aquí están las sillas, se tiene que sentar. Ese era mi entorno personal de aprendizaje. Y ahora pues ustedes tienen sus computadoras, digo, todo lo que es maravilloso. Pero entonces esos entornos personales de aprendizaje, lo que queremos con la robótica es crear entornos y procesos pero ricos de aprendizaje. ¿Y a qué le llamamos un entorno rico de aprendizaje? Pues eso depende de ustedes. ¿Cómo van a preparar todo eso para que sea un entorno rico de aprendizaje? Ustedes como docentes lo van a tener que dar ahí, ¿sí? Por otro lado, vean el aprendizaje del proceso científico y de la representación y modelación matemáticas. Todo lo que vamos a hacer con los niños pudiera parecer, ay no, como trabajan con niños, pues no es científico, vamos a ver que sí. Y todos los previos y todo lo que la gente dice, no, pues justamente, no porque sean pequeñitos o que tengan una idea o una idea más o menos aproximada de lo que es cinemática, física, electricidad, electrónica, en ese sentido vamos a ver que muchas veces los niños tienen sus concepciones previas mucho más fuertes que las que tenemos nosotros como adultos, ¿eh? Y que sean chicos no quiere decir que no entiendan y que tengan una posibilidad, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el dedo sobre el asunto, porque esta posibilidad de aprender por su científico, cómo están observando, experimentando, viendo, retomando, recuperando, realimentando su propio proceso, viendo, realizando la observación, no funciona, corta, le pega, le sí, se pasó, hubo un desmayo del brazo, ¿qué significa todo esto? Es un proceso científico, vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto, ¿sí? Todo esto es para, al final yo siento que nosotros tenemos que crear una cultura tecnológica de nuestro país, y esa cultura que dice cómo vamos a empezar a iniciarnos, a apropiarnos, tenemos miedo y todo lo compramos. Y ojo, yo soy la contraparte de la robótica, porque todo el mundo habla de robótica y ahora hablan los Legos, o los Fisher técnicos, los robotics, o muchas cosas que hay, y lo único que tenemos que hacer es pues empatar, ¿no? Pegar, meter así o así, si no funciona así, pues funciona así. Y bueno, eso no tiene que ver nada con lo que hacemos, porque desde el punto de vista cognitivo es mucho más importante y más fuerte pedirles a los niños que ellos ideen, creen, conciban, echen a andar, desarrollen y experimenten con sus propios dispositivos, que únicamente armarlos. Al final de cuentas vamos a hacer el blended learning, la combinación, pero pues, ya tendrán una mucho mejor idea de lo que implica a través de la posibilidad de crear, echar a volar su capacidad de imaginación, de invención, y por eso yo digo, ¿cómo vamos a crear esa nueva cultura tecnológica? Porque sí podemos y tenemos todas las posibilidades, todas las bondades, lo único que nos hace falta es pretextos, buenos pretextos e imaginación. Y vean, cuando hablamos de realizar proyectos, al final de cuentas los niños tienen un proyecto por equipos, ahorita les voy a explicar cómo se hace, proyectos prácticos colaborativos para aprender a aprender y explicitar la filosofía de construcción, cómo lo construiste, cómo lo construyó el equipo, alguien va a decidir y cómo se controlan estos con fines meramente didácticos.
y la manera en que ellos están diciendo cómo construir mi robot, cuáles son los pasos, mis dificultades que tuve, o cómo lo mejoraría. En ese sentido vamos a ver cómo ellos están expresando, están aprendiendo a aprender, están hablando de su metaaprendizaje, están teniendo que explicitar el conjunto de la filosofía de construcción de este pretexto que es el robot pedagógico. Vean, les voy a dar un ejemplito de cómo yo, trabajando en el universo de UNAM hace muchos años, y a lo largo de muchos años, yo enseñaba a los niñitos a construir robots pedagógicos. Imagínense ustedes que yo particioné o dividí esta posibilidad de hacer robots educativos en cuatro grandes áreas: la parte mecánica, la parte eléctrica, electrónica y la parte informática. Los niños iban felices porque iban a hacer robots, todos querían hacer Arturito. Pero antes de hacer Arturito, que les hiciera su tarea, que les lavara que les tendiera la cama y que hiciera los trazos, que los lavara, digo, va, por partes, Arturito con ocho ojos y ocho manos para que fuera más rápido. Sí. Pero primero vamos a entender qué es la tecnología y vamos a tener una posición crítica frente a la tecnología. Y para ello dividía el grupo yo, 6 para, 12 para allá, 12 para acá, y les daba cuentos de Asimov. ¿Conocen Asimov? Maravilloso, y hay otro mejor que es Ray Bradbury, que acaba de fallecer, pero que es maravilloso. Y bueno, y los que se aman lejitos y más duros, Stephen King, que hace cosas maravillosas de filosofía, de literatura fantástica. Entonces digo, qué maravilla. Si quieren darse un regalo en internet, busquen Stephen King o busquen Ray Bradbury o el Asimov, que es así como un buen agente y que siempre pasa todo bien. Y al final, pues la película El Hombre del Bicentenario ya se hizo película, pero yo lo usaba como un pretextito. Dos cuentos para los niños, para que tuvieran una posición crítica frente a la tecnología. No podemos usar tecnología si no tenemos una posición crítica, independientemente de que sean niños. Yo agarré los cuentos, los reduje, los puse en términos que los niños pudieran entenderlos, y la mitad leyó el cuento de literatura en contra de la tecnología, en contra del ser humano, y la otra mitad a favor del ser humano. El cuento de a favor del ser humano era El Hombre del Bicentenario, en donde este pobre hombre lucha por obtener su humanidad. Pero me dijeron, pues sí, vas a ser humano, pero somos finitos, y en el momento que tú seas finito, pues ya te tienes que morir. Cuando tiene 200 años, cuando decide ser humano, pues apagarse para que fuera a obtener su humanidad, y ese fue el costo del pobre robot, ¿verdad? Y el otro era los robots, la generación de George 9 y George 10, que eran tremendos en contra de la humanidad, y cómo hacernos, así como hacernos aparecer a los seres humanos, porque eran mucho más inteligentes. Y entonces los niños empiezan a dar sus propias conjeturas y a dar hipótesis y a lanzarlas así, porque es importante, porque no es importante la tecnología y por qué la defendían o no la defendían. Y eso es importante para tener una posición crítica frente a la tecnología. Y entonces, desde pequeñitos, con literatura fantástica, es un buen pretexto para que los iniciemos en el estudio de estas cosas. Vean, mecánica eléctrica, electrónica, informática. Yo les decía, ¿todo el mundo ha ido a la feria? Sí. Bueno, ¿ustedes creen que los juegos mecánicos sean robots? Y ahí venía un punto, uno decía sí, no, y ahí metíamos el concepto de inteligencia artificial. Bueno, al final, si el robot es inteligente, la lavadora de tu casa es inteligente, o la plancha es inteligente, y entonces empezábamos, la licuadora es inteligente, y empezábamos a cuestionarnos a los niños, ¿no? Y entonces, pues, sí, pues no, ¿por qué sí, por qué no? Y en ese sentido, pues esta parte de inteligencia, cómo dotar de inteligencia, cómo ser más inteligente los robots, digo, por ahí queda, pero que se den cuenta que también hay de robots a robots, sí, y que la inteligencia es importante. Vean ustedes, la mitad del grupo va a ser en equipos, no podemos, estamos a trabajar colaborativamente y vamos a trabajar con material de recuperación de reciclaje. Pedagogía verde, tecnología verde, robótica pedagógica verde. No podemos usar nada comprado, todo tiene que ser de recuperación, de reciclaje, si no, no vale. Entonces sus propios juguetes y todo van a ver que son buenas entradas, buenos inputs para hacer cosas. Y vean, aquí decidíamos que íbamos a hacer un carrusel. Y el carrusel, pues sí, era un robot, no sé qué. Y al final de cuentas, la mitad de niños y niñas, y todos por equipos de cuatro, iban a hacer sus carruseles. Y su material eran popotes de cartón, pegamento, pila, un motor eléctrico, plumones, colores, hilo, la interfaz electrónica y la computadora. Y vean ustedes, aquí les dábamos un motor eléctrico. Pero vean, la fase mecánica. Tenían que tomar sus platos de cartón y construir su estructura de tal forma que diera cuenta de un carrusel. Ahí estaban sus materiales, los pegaban, las niñas le ponían moñitos. Me acuerdo que una llevaba un moñito así, rojo, y le puso ahí un moñito y giraba su moño. Y ese fue el mejor carrusel de todos, porque ella donó su moño. Pero vean, ¿cómo lo hacemos mover? Y aquí vienen las situaciones didácticas.
¿Cómo construimos? Aquí se llama esa situación didáctica los enanitos verdes. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿qué es lo que hace mover a tu prototipo, a tu robot? Y al final de cuentas decidían que era un motor. Y los niños no saben qué es un motor, y aquí estamos hablando de motores de corriente directa, de movimiento continuo, a paso, muchas cosas. Pero los que conocían los motores eran los motores de los carros de sus papás, de los coches, el motor de cuatro tiempos, pero eso no era. Entonces, trabajábamos una situación didáctica, aparte decíamos, bueno, yo les daba, por ejemplo, dividía a los niños de dos en dos, eran dos equipos de dos, y les decía, hojas, papel, lápiz y crayones y pintura, díganme, organizados en equipos de dos, digan cómo funciona un motor de corriente directa, cómo funciona y cuáles son sus partes. Les daba los recursos, hojas, papel, crayonas y goma, tiempo, recursos, eso, tiempo, 10 minutos. Los niños se enojaban y no hacían nada porque no entendían nada. Y se enojaban, entonces así, como que de mal humor me daban hasta las hojas. Ya, situación didáctica 2, variante 2, los niños, los enanitos verdes atacan de nuevo. Les daba lo mismo, les pedía lo mismo, pero ahora les daba un motorcito chiquitito, un desarmador y unas pinzitas, y manos a la hora. Pues ahora sí las termitas atacan porque abrían todo y se dan cuenta que hay, pero cómo funciona, ¿sí? Y bueno, sabían que había algo que hay, como un imán y cable, ¿no? Pero ¿y esto cómo funciona? Y hay una flecha, un botón. Esto no saben cómo funciona. Entonces, situación didáctica 3, me decían, les quitaba todo, les daba lo mismo, y ahora les daban la posibilidad de trabajar con una computadora y buscar su material con un CD de cómo funcionan las cosas. ¿Alguien nos conoce cómo funcionan las cosas? Sí. Es maravilloso, porque bueno, en 20 segundos les dice cómo funciona el motor de corriente directa, las partes y cómo funciona. Es impresionante. Y para niños es muy bonito. Entonces ellos van, buscan su material y completan su práctica, y entonces ahora sí saben cómo funciona el motor, que hay un campo magnético que se forma con el imán, y que el cable, y el estator, el rotor, y que la flecha, y que gira en un sentido. Y esas cosas empiezan a entender que hay una flecha, que hay un motor, que hay un imán, que hay un estator. Todo ese tipo de cosas lo empiezan a integrar entre su propio vocabulario, y ahora sí entienden cómo funciona el motorcito. Una vez que entienden, lo pueden usar, y usándolo ya pueden mover su dispositivo como ese. Fase electrónica, pues tienen que darse cuenta que entre el robot y la computadora tiene que haber una interfase de comunicación para que podamos hacer. Esta ahorita está vetada, pero para ustedes no, y por eso les traigo todo esto, para que ustedes lo hagan desde mi blog, porque ustedes van a entrar a un blog y van a darse cuenta que lo van a poder hacer de una manera bastante sencilla. Si niños de 11 años o de menos hacen esto, ustedes también lo van a poder hacer. Los que estén interesados, ¿no? Y si no, bueno, pues así estamos para apoyarlos. Bien, vean, y esta fase informática, vean ustedes cómo la estamos resolviendo, porque aquí, para carrusel, a partir de su lenguaje natural, su lenguaje materno, gira a la derecha 5, gira a la izquierda 20, gira a la derecha 12, gira a la izquierda 24 y fin. ¿Sí? Entonces empieza, para, no sé qué, a partir de su lenguaje empiezan a la secuenciación de un conjunto de instrucciones que pueden ir creando ellos sus propias primitivas. Ya lo vemos poco a poco cuando, porque son como diferentes partes, pero vean, nada de que, a mí cuando yo aprendí, la primera vez que yo aprendí en la Facultad de Ciencias a programar, me dijeron, buenos días, es la clase de Pascal. Program, paréntesis, input, coma, output, punto y coma, begin. ¿Y eso qué es? Se acabó la clase y dijo el maestro, mañana me traen un programa donde dé cambios de billetes de 50, de 100 y de 20. Pues sí, nos estuvieron imponiendo un lenguaje artificial diferente a mi lenguaje natural, y entonces, qué difícil. Bueno, pero la letra con sangre entra. Aprendimos a programar. No queremos que pase esto con los niños, porque los niños son inteligentes y pueden hacer sus propias construcciones a partir de algo mucho más natural, y para eso está este lenguaje. Vean, ahí está, ya tienen el prototipo, la computadora, están los cables, arma motor y gira carrusel, y se dan cuenta que gira a la derecha, a la izquierda, y está completo su prototipo. Pueden cambiar de prototipo porque pueden hacer volantines, pueden hacer ruedas de la fortuna como esa, o pueden hacer pues un brazo manipulador como ese, con 3 grados de libertad, 5, movilidad, 6, qué sé yo. Empiezan a hacer cosas diferentes, pero todos los principios son los mismos y el aprendizaje es esto. Vean, aquí por ejemplo, cuando estamos hablando de que gira a la derecha o el motorcito, pues nos da pie para estudiar los tipos de energía, porque una pila, mañana meten la mitad del grupo Pafas y Toronjas y vamos a hacer la parte con la pila, si funciona el motor o no. Vean qué interesante, ¿no? Cuántos tipos de energía hay. Podemos trabajar a través de situaciones didácticas, construir ese profeso hasta donde nosotros queramos. Podemos también, y construimos de hecho sus propios motorcitos.
nada de comprarlos, sino construirlos o recuperarlos. Digo, podemos aprender tanto como queramos, depende del grupo del niño. Podemos aprender la ley de Ohm, por ejemplo, para ver qué pasa con las resistencias. Digo, podemos aprender tanto como queramos, dependiendo del nivel en que nos encontremos, pero a través de las situaciones didácticas construidas ex profeso para ello, ¿sí? Vean, como pueden observar ustedes, existe una gran variedad de proyectos materiales, todo de recuperación para armar de plástico, aluminio, madera, todo lo que exista, vamos a traerlo para que lo hagan ellos. Y todo, habrá niños que quieren hacer cucarachas robóticas, y las hacen de veras, o bailarinas. Me acuerdo de un grupo que quiso hacer una bailarina, ¿cómo se llama? Una bailarina brasileña. Entonces, trajeron una muñeca vieja y la cortaron aquí, un motor, lo pusieron aquí al lado de la espalda y otro en la cadera. Entonces, un motor lo hacían girar para un lado y otro para otro, pues ya tiene su bailarina. Y controlada con segundos. Digo, muy interesante. Hubo niños que en la clase de historia, pues hicieron, fíjense nada más que niños, controlando una, para ver la época de los Luises, ¿no? De la época de los Luises, los reyes, una guillotina, ¡zum! Y ponían su muñequito para que le guillotinara. Digo, no, no. Los que quieren hacer cosas de biología, hacían cosas para controlar el agua, el pH, la humedad, todo de un bioterio para que la plática creciera de la mejor manera. Digo, hay muchas cosas. Aquí lo interesante es que nosotros podemos, en función de nuestra capacidad de imaginación y nuestras necesidades, hacer temas como estos, ¿no? Biotecnología, ciencias técnicas industriales, de la medición de instrumentación, ya astrofísica, neurociencias. Es bien interesante. Yo, por ejemplo, en neurociencias hice así como los detectores de mentiras, la respuesta psicográfica de la piel con electrodos, tomar y ver, y le pones a la pantalla al estudiante, y entonces le dices manzana, entonces él se imagina entonces su corazón, o le pones cosas así, papá, entonces empieza a girar el corazón, empieza a pulsar. Digo, ese tipo de cosas que se pueden hacer para adquirir conocimientos, pero electricidad, digo, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, yo les quiero decir que más vale, les voy a mostrar ejemplos, pero más vale una buena imagen que lo que les pueda yo contar y decir. Vean las diferencias ahora. Yo quiero decirles cómo, bueno, yo trabajando con esto he ido evolucionando. Antes trabajaba pues con una computadora y todo, y ahora les quiero contar cómo surgió este proyectito de celular. Resulta que yo quería hacer un récord Guinness en el Zócalo de la Ciudad de México y me dijeron sí, y perdieron estos 33.000 conectores, o sea, 3.000 tomas de corriente. Me dijeron no, te doy una que equivale a 3.000 o 30.000, pero no te puedo dar 3.000. Digo, pues ¿cómo? Yo necesito 3.000 computadoras conectadas en diferentes partes. Me dijeron no, necesitas una muy grande, y dije, no puedo. Entonces dije, ¿cómo? Y entonces dije, con el celular. Y a partir de ahí surgió la idea de generar y vuelve mucho más rico y más factible la posibilidad de hacer robótica con teléfonos móviles y con una computadora. Porque una computadora, pues ahorita sale entre 1.500 y 5.000 pesos. Y ahorita con un celular de 200 pesos podemos aprender a programar y a crear nuestros propios robots, como lo vamos a ver. ¿Sí lo ven? Digo, es cómo acercar la ciencia de una manera diferente a nuestros estudiantes. Y también les voy a mostrar cómo ni siquiera con computadora yo enseño a los estudiantes a que puedan programar sus propios robots utilizando únicamente una pila. Si no es pila, toronjas o papas. Y eso quiere decir que los niños indígenas de nuestro país también pueden tener acceso a la robótica pedagógica, creando sus propios robots pedagógicos y programándolos con un simple, como les voy a mostrar ahorita, con un simple pedazo de madera y con un rotorcito, con unos dientecitos para que baje con unos push-on, switches, y lo está programando y está cosas maravillosas, y ellos están viendo cómo funciona su robot en paralelo con concurrentemente. Van a ver ustedes ahora los ejemplos. Nomás les quiero marcar las diferencias. Aquí la computadora contra el celular es mucho más barato, más rico. Y el celular, ustedes lo están viendo, pues mobile, si tiene que ver con la tecnología móvil, ustedes pueden hacer cosas maravillosas. Este es un lenguaje que se llama LCS, no LCD, ¿eh? LCS, y es un lenguaje que ustedes pueden trabajar, pueden hacerlo muy bien. Y las ventajas, con todo las ventajas de la tecnología y la virtualidad. Yo quiero decir esto, que vean ustedes, un niño puede estar aquí en el Distrito Federal y otro puede estar en Morelia y otro puede estar en Salamanca, España, y esos tres niños pueden estar contactados a través de un teléfono celular, vía Skype o vía lo que tengamos, para poder
cederse el control y controlar robots pedagógicos en y desde el espacio. Qué bonito, ¿verdad? Que parece así como mágico, pero vamos a ver que no es mágico, que ya está, y que ahorita lo podemos probar con ustedes aquí con sus celulares y con todo esto, ¿sí? Pero esas son las principales diferencias. Perritos, vean este perrito, que es maravilloso. Cuesta 50 pesos, me lo compré yo de regalo una vez, y también funciona, pero eso nomás me permití yo, porque tiene que ser todo comprado, todo tiene que ser hecho con material de cooperación. Y bueno, esto es para que veamos así como cómo está sustentado. Yo quiero mostrarles ejemplitos muy claros de cómo se hace esto, y luego pasamos a eso, y luego pasamos a las preguntas, porque tampoco quiero abusar de mi tiempo, ¿sí? Aquí voy a pasar rapidísimo todo lo que es. Cómo los niños trabajan, cómo lo hago, de qué materiales dispongo. Vean, cuando están interfaces, los niños haciendo, ahí dos niños jugando con un robotito construido con materiales Profeso, únicamente con un motor, lo hacen caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Interactuando con las gráficas. Vean, ahí está un elevador. Ustedes creen que un elevador sea factible. Vean, ni siquiera teníamos una buena caja de elevadores, una taza. Después ponían tazas y ponían latas de atún, porque había latas de atún deshechas, y con lata de atún, pues bueno, subían, bajaban de piso en piso y aprendían a programar. Si tú eres el elevadorista, estás en el piso 7, alguien te llama el 2 para el 1 y el 1 para ir al 6, ¿cuál tiene que ser tu algoritmo? Y cosas por el estilo. Bien interesante. Y después, ojo. En programación, la filosofía de cualquier lenguaje de programación, los que sepan programar saben que nomás está la secuenciación de instrucciones, pero también está la pregunta o la decisión. Si alguien llega al piso quinto y la directora tiene prioridad, entonces si el elevador va subiendo o bajando, llama a la directora y sube el piso primero y luego baja, sube. Entonces, si condición, entonces acción. Si llama a la directora, entonces haz caso nulo de lo demás y atiende la primero. ¿Sí lo ven? O repite 600 veces del 1 al 6, del 1 al 6, y no dejes que los compañeros de los otros pisos bajen y cosas por el estilo. Eso lo pueden hacer, y estamos hablando de la repetición del while y de la condicional. Y el conjunto de estas cosas hace que los niños aprendan los lenguajes de programación de una manera diferente. Todos, autores de las computadoras que les decía yo, todos se reciclan. Lo único malo es que yo, cuando estaba en mi centro de trabajo, ya no me tenían porque pensaban que era como basurero y me llevaban todas las máquinas y pensaba que mi currículo estaba peor que esta hora, pero lleno de máquinas y de cosas. Pero vean, haciendo autopsias, viendo, preparando microchips para que vean los niños y entendieran todo esto, como les voy a mostrar ahorita, cómo iniciarlos en el conjunto de las cuestiones de base, no básicas, sino las bases de la electrónica, de la electricidad, de la informática, de inteligencia artificial, de cooperar, de colaborar, de hablar inglés, buscar, seleccionar, clasificar, discriminar información, recuperarla, cómo la podemos compartir. Digo, muchas cosas. Vean, nuestros cursos, recursos didácticos de laboratorio, CDs de todos los tamaños y colores disponibles. Vean los pequeños motores de corriente, digo, popotes, cautín, cegueta, desarmadores, clavos, tornillos, todo lo que usamos para que ellos puedan construir sus propios elementos para hablar de sus dispositivos. El pretexto es esto. Lo interesante es cómo recuperan, cómo pegan, cómo sueltan, cómo arman. Es un proceso muy interesante, y por eso yo decía que tiene que ver con el proceso el proceso experimental, el proceso científico, porque están observando, echando a andar. Aquí vean, hay un sistema de la parte inferior de engranajes donde la matemática juega un rol importante. Les doy un sistema de engranajes. Allá arriba tengo. Acaba de pasar la Semana de Ciencia y Tecnología y estuvimos trabajando en el Zócalo de la Ciudad de México con más de 1,000 niños, imagínense, darles cursitos de esto, de engranitos y haciendo sus robotitos. Fue maravilloso, pero sí fue tremendo en términos de agotamiento. Pero lograron hacer sus cositas y sus robotitos. Vean, ese es el montacargos robótico con 3D2. Ahí está. Y que funciona, y todo funciona, y cómo lo pueden mejorar, hacer. Digo, es muy interesante. Vean, distintos tipos de bandas de control sin fin, con servomotores, servomecanismos. Ellos aprenden a armarlos, a integrar, a armar un robotito. Ese Marturito está armado y tiene cuerda, un microrobot. Estamos en la era de la nanotecnología. Ya empezamos a hacer ese tipo de cosas. Vean, una selladora robusta. En lugar de estar pone sellos, que la secretaria ya hay que automatizar su trabajo, ¿verdad? Y funciona.
chip, motores. Vean el tren, ese es un trenecito que se puede automatizar. Todo el mundo tuvimos un tren. Levanten la mano si tuvimos un trenecito. Todos, ¿verdad? Aquí las muñecas también las pueden automatizar. Casas. Ah, existe una casita automatizada con sus. Impresionante cómo se pueden hacer cosas. Pero vean, aquí cómo podemos estudiar cinemática, velocidad, distancia, tiempo con ese trenecito. Y en la pantalla está apareciendo la gráfica. Si es más rápido el tren, ¿qué pasa con respecto a la gráfica, con respecto al tiempo? ¿Qué pasa con respecto a la distancia? ¿Qué pasa con respecto a la velocidad? Bueno, muchas cosas, y lo están viendo sin necesidad de cerebral cálculo. También podemos armar, ese van a ver ahorita cómo lo voy a mostrar, para aprender funciones básicas de electricidad. Bueno, pueden cambiar todos sus... Vean, aquí la latita que les decía. En lugar de, pues pusieron una latita de desecho de ¿cómo se llama? De atún. Pues todo es de desecho, y bueno, un brazo me lo puedo dejar. Vean el carrusel. Pero aquí lo interesante es que los niños aprendieron cuestiones también de estética. Un papá de ellos sabía hacer cuestiones de con poliuretano, y entonces nos hizo el favor de hacer los moldes para caballitos, y los niños pintaron. De verdad, impresionante cómo los papás también se invierten en esas cosas y pueden hacer cosas interesantes, y todo con material de recuperación. Vean, este del medio es un carrete de hilo por ahí. Digo, es interesantísimo cómo pueden ellos aprender, entender, pues que la vida no es nada más comprar y desperdiciar y todo, sino que tenemos una posición crítica frente a las cuestiones ecológicas, y que podemos hablar de muchas cosas. Bueno, los pretextos son muchísimos. Yo me voy a parar aquí, les quiero mostrar videos. Vean este pedacito de madera con esas cuñitas ahí de plástico, con unos interruptores que no cuesta nada. ¿Cómo puedo estar controlando tres dispositivos al mismo tiempo de manera en paralelo? ¿Sí lo ven? Y los niños están programando. O sea, no necesitamos tener tecnología tan sofisticada como para echar a volar la capacidad de imaginación de los estudiantes. ¿Sí lo ven? Yo creo que es muy importante que echemos a volar nuestra capacidad de imaginación, y vean cómo se puede controlar con este pedacito de madera y con esas cuñitas, y empieza a girar con esta pilita aquí, empieza a girar, y esto empieza a mover los dispositivos, y podemos tener casas. Lo que se les ocurra a ustedes para que los niños se inicien, si queremos aprender cuestiones de electricidad, de electrónica, de informática, lo que ustedes quieran pueden hacer, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante ver, todo está construido con material de recuperación, y pues esto es programar sin computadora, ¿sí? Y bueno, pero también yo les quiero decir que si tenemos teléfonos celulares, tenemos computadoras, tenemos a disposición, ¿por qué no usarlas, no? ¿Sí? Yo creo que esto es muy interesante. Materiales muchísimos, y como los niños van evolucionando, y vean ustedes, materiales como este, por ejemplo, carrito de madera, plástico, y todo aquí nada más tiene un motorcito, y con ese motorcito, pues puede hacer esto, y lo puedo estar programando, y puedo hacer cosas maravillosas, ¿sí? Ahora bien, yo les quiero mostrar cómo funciona esto del celular, ¿sí? Aquí con un DMTF, que es un... Ay, gracias. Es un celular que yo aprecio mucho porque es mi celular. Acabo de cambiarlo porque ya no había de otra, pero es mi celular favorito. Y este celular, pues controla un robotcito como este. Y vean ustedes, aquí está. Ahorita les voy a dar la página para que vean la situación didáctica. ¿Cómo está todo ya previamente dispuesto para que los niños aprendan a construir su propia interfase, sus prototipos, ya lo que tengan que hacer? Digo, imagínense la autoconfianza, la autoestima de un niño cuando mueve sus aparatitos. Bueno, son felices. Yo nomás veo las caretas de la niña cuando giran sus carruseles o sus muñecas, todo, y bueno, pues ya está. No hay nada más que decir. Y además aprenden, se interesan, y también las niñas pueden ser, digo, astronautas, ingenieras. Yo tengo el ejemplo de un niño de 12 años que esta interfase se la sabe. Yo le di el blog allá en el Museo Tecnológico de Chapultepec, le di el blog y se lo aprendió de memoria el niñito, y se lo sabe de memoria las patas y cada uno. Digo, impresionante. Y no quiere ser mecatrónico ni robótico, quiere ser criminalista. Está muy bien, ¿no? O sea, tendrá Sherlock Holmes porque va a tener... Imagínense, se aprendió todo esto de memoria, ¿cómo lo va a hacer? Maravilloso. ¿Para me ayudó? Bien, vean, aquí está mi celular de 200 pesos, ahorita vamos a hacer un ejemplito de cómo lo podemos ver. Aquí prendo la interfase. Y aquí tengo un microfonito.
Y entonces yo ya programé este para que cuando yo le dé una tecla 1, gira en un sentido, ¿sí? Y si le aprieto la 2, gira en otro sentido. ¿Sí lo ven? 200 pesos más, como 200 pesos más. Todo esto, en suma, así por unidad, cuesta como, colocarle la tarjetita de abajo, pero cuesta como 130 pesos más 200 pesos celular, o sea, se lo presta a sus hermanitos, o ustedes a sus hermanos, o a sus amiguitos, pues es mucho más barato, ¿no? Entonces, vean, son juguetes que ellos pueden desarrollar de manera muy interesante, muy didáctica, y lo más interesante es que si lo llamo a cualquiera de ustedes, y ustedes lo pueden controlar en y desde la distancia. ¿Quién quiere? Alguien que no crea que sea para él, palero. ¿Quién me da su celular? Digo, pero una chica, pero así, ¿qué digo? Si no vas a tener toda la... Los chicos van a estar listos y van a apuntar tu teléfono todo el día. ¿Un 05? ¿Alguien es un 05? Sí. Ah, pues yo le contesto a usted. ¿Sí? Entonces, usted marque un 1. A ver, otro 1. Un 2. Ahora yo marco, por ejemplo, un 1. Usted está escuchando, ¿verdad? A ver, marque un 3. Usted lo está controlando. Ahora yo marco un 1. Ah, y se le estoy pasando la señal. Marque un 2. Ahora marque un 1. Ahora marque un 3. Ahora marque un 2. Ya maquilló su crédito, ¿verdad? Bueno, yo desde donde esté usted, eso se puede controlar porque estoy usando la señal del tono. Pero bueno, un robot que no es un robot, un robot que no se programa, pues no es un robot, ¿verdad? Entonces aquí hay un programita y ustedes van a aprender, digo, con todo lo que yo traigo para que ustedes lo vean, aquí yo tengo un programita para que este robot haga lo que yo quiera durante el tiempo que yo quiera y ya está programado. Y es una programación así, gira a la derecha 2 segundos, párate 3 segundos, gira a la izquierda, así, a través de mi lenguaje natural. Te lo voy a mostrar. Sobre la mesa, sí. Aquí está un programita que está hecho en LCS, no en LCD. Lo vuelvo a repetir. Aquí ya abro un programita, por ejemplo. Se llama ejemplo 1. Aquí lo ejecuto. Y le digo que ejecuto el programa. Entonces ahí dice qué está haciendo, aparece, se para, tantos segundos, pues ya está programado, ¿verdad? Y vuelve a seguir y está haciendo. Entonces ya está con la secuencia de los tonos que yo le estuve dando. ¿Sí lo ven? Entonces ustedes pueden programar más rápido, menos rápido, hacerlo más inteligente, tanto como ustedes quieran. Y ahí está, pues es un robot todo el tiempo mientras nosotros estamos descansando. Entonces yo creo que hay problemas de recepción aquí, pero yo creo que es importante que ustedes se den cuenta que sí se puede hacer y que lo pueden trabajar y que es con un está, no está funcionando el carito, ¿eh? El de 200 pesos. Ese es el de 200 pesos. Sobre la mesa sí había señal. Algo está pasando, pero bueno. Vean, aquí podemos controlar este. Este es un dispositivo para aprender electrónica básica. Son dispositivos que a niños les interese, que pueden estar creando y haciendo, ¿sí? Entonces, ahí va a estar mientras nosotros queramos, ¿sí? Y además no está gastando porque nomás es la pura señal, ¿no? No está gastando dinero, o sea que es barato, ¿no? Y también lo pueden hacer a través de Skype y lo pueden hacer a través de muchas cosas, ¿sí lo ven? Entonces, ahora yo quisiera mostrarles aquí en la lógica móvil. .blogspot.com. Que es lo que se llama estrategias de uso de contenidos digitales .blogspot.com. ¿Por qué digo estrategias de uso de contenidos digitales? Porque tenemos muchísimas cosas ya listas en internet que nosotros pudiéramos eventualmente trabajar con ellos. No tenemos por qué estar trabajando pues el doble, ¿verdad? Si el camino ya está listo, ¿por qué no lo hacemos pues más fácil?
¿Sí lo ven? Sí. http://robótica.com/blogspot.com o estrategias de uso de contenidos digitales, plural, todo junto y sin acento, .blogspot.com. Y vean. Voy a entrar a ese blog y aquí hablo de robótica pedagógica móvil o celular. Y se vienen un poquito más abajo y vean, aquí hablo de una situación didáctica construccionista conectivista, el robot controlado y programado vía teléfono celular. Y a través de una web quest, ¿quién conoce la web quest? Muchos, ¿verdad? Vean, a través de una web quest doy mi introducción, una introducción larga porque me encanta la parte de robótica. Mi tarea, trabajando en equipos de 4 personas, discutan y definan lo siguiente, que es un robot, el proceso, lecturas obligatorias y mis recursos. Y vean, aquí está, recurso 1, recurso 2, y vean el recurso 1, por ejemplo, doy la lista de materiales de lo que tienen que tener y todo así como con fotos y con todo, foto por foto, paso por paso, para que ustedes puedan lograr hacer esto. Esto caso omiso, pero vean, aquí les doy un ejemplito de cómo tiene que quedar esto, pero aquí les digo materiales, una tableta electrónica protoboard, doble de 15 centímetros, aquí un codificador y un driver, y todo pedacitos de todo lo que necesito, sí, resistencias, y así les voy a dar todo el material con fotos, y luego les digo, en el protoboard, en la pata 1, agarren y vean, y van haciendo hasta llegar a hacer, completar todo esto. ¿Sí lo ven? Entonces, está la situación didáctica, me paso acá, y está la situación didáctica. Aquí les enseño a hacer... Voy a entrar a esta estrategias. Y aquí les enseño a los que no sepan hacer web quest, les enseño a hacer una web quest recursiva. Sí, en la medida que lo van trabajando, vean, aprendiendo a hacer un web quest de manera recursiva. Un web quest recursivo, la introducción. Y si ustedes siguen los pasos trabajando, tarea, agrupados en equipo de 3 participantes, y empiecen a hacer, ¿qué es un web quest? ¿Para qué sirve el proceso? Y les doy las ligas, y ahí van aprendiendo cada una de las ligas, y al final de cuentas sus recursos, y su evaluación, y su conclusión. ¿Sí lo ven? Entonces ustedes, si entran en esa página, aprenden, si son especialistas en esto, pues en eso, y si no, en cómo hacer un pastel, o cómo un tinte de pelo, un corte de un saco, lo que se les ocurra, ¿no? O cómo hacer situaciones específicas de la disciplina en la que ustedes sean especialistas. Entonces, pues esto requiere tiempo y pues bueno, pues estoy a sus órdenes y preguntas, no sé si respuestas, pero por lo menos les hago, las dudas se las hago más grandes. Muchas gracias. De preguntas y comentarios para Enrique, ¿quién quiere iniciar? Bueno, mientras piensan alguna, Marco y yo aquí nos quedamos intrigados, Enrique, cuando hiciste el comentario de las toronjas y las papas, ¿sabes? Explícanos esos proyectos. Pues, digo, estamos pensando en que no tenemos y motores. Imagínense. Bueno, aquí tengo. Digo que... Vean, yo mando a hacer estos sistemas de engranajes para que los niños empiecen a construir, a darse cuenta de por qué tenemos que multiplicar, dividir, hacer este tipo de cosas, pero la matemática está en el fondo en todo esto, porque es importante que aprendamos a multiplicar, y la memoria es importante, porque la gente desprecia mucho, ¿no? Conductistas, no, aquí vamos a ver que también se tiene que aprender unas cuestiones, pero también tienen que empezar a elucidar sobre cuáles son los procesos de multiplicación y división. Imagínense ustedes en una zona indígena donde ni siquiera hay posibilidades de la naranja, una zona indígena donde ni siquiera hay pilas. Aquí van ustedes a la farmacia o cualquier súper y encuentran una pila de lo que sea. No, ¿cómo podemos formar? Tengo una práctica para hacer pilas. Y con toronjas, con limones o con naranjas,
Y bueno, ustedes hacen con clips y con una laminilla, se hacen las ¿cómo se llaman? Las pilas. Y no necesitamos estar yendo a comprar, y eso es maravilloso, y los niños aprenden, y eso nos da pie para trabajar con cuestiones de energía, los tipos de energía, desde la energía cítrica, que yo diría aquí, hasta la energía atómica, la eólica, y todo lo que implica. ¿Sí lo ven? Yo siento que hay muchas cosas que podemos empezar a trabajar, a estudiar, y no necesariamente ir a comprar pilas. Yo estoy en contra de las pilas, y por eso tiene que ser de ¿cómo se llama? De recarga, de reuso. ¿Sí? Y si no, los niños, en aquel Museo Universal digo, sus papitas y sus perujas, es maravilloso. Inclusive los malandecitos con los ácidos, cómo tenemos ya su sulfídico, todo, aunque salimos con hoyos en los pantalones, pero es importante tener en cuenta que las prácticas y que los principios de la química son fundamentales y que hay que hacerlos, ¿no? Igual cuando están soldando, pegando los cables, todo, acabamos con hoyos en los pantalones, pero es importante que los chavos se den cuenta de que todo se puede hacer sin necesidad de todo ir a comprar, nada más estar consumiendo. Y además, el motor también lo hacemos. Yo les proporciono el cablecito y empezar con un palito de una batelenguas y empezar a, depende del motor, la capacidad que tenemos de hacer. Después decimos, ¿por qué tantos metros? ¿Por qué sí? ¿Qué significa? En la medida en que van construyendo, se dan cuenta de lo que están haciendo. Digo, es importantísimo que conozcan las bases, los principios de todo esto y, sobre todo, formalizarlo. No lo podemos dejar al aire, ¿sí? Si estamos estudiando cinemática, lo que estamos haciendo lo tenemos que poner muy claro para que ellos se den cuenta que la ciencia es importante y por qué tenemos que aprender y cómo todo tiene un principio y una lógica y una base. Y si lo agarramos desde abajito es muy, muy importante, ¿sí? ¿Nunca han hecho esta práctica de las papas y las toronjas o los limones? En internet la busco ahorita y van a aparecer así. De veras es impresionante. Un motorcito y se puede hacer, ¿no? Y se mueve y dura. Inclusive hemos hecho relojes, así los relojes con los displays, el display es recuperado, el reloj, entonces está, una papa dura, por eso las pilas duran muchísimo, de veras, es bien, no se la coman para que no engorden, pero qué tal puede darles pie para que tengan mucha energía papeólica, ¿no? Bueno, desde luego agradecerte la pasión, sobre todo Enrique, que compartes estos conocimientos. No solamente tienes un profundo saber técnico, pedagógico en torno a estos temas, sino además, y yo lo destaco especialmente, una pasión en lo que haces, en lo que creo que es muy contagiosa. Quisiera preguntarte, ¿qué tanto tiene presencia este tema de robótica pedagógica en las escuelas actuales? De hecho, en los planes y programas, porque sé de algunas, unas pocas, donde ya hay alumnos que están llevando prácticas de robótica pedagógica desde primaria, pero lo que no es algo generalizado. ¿Qué nos dices? Pues poco a poco en México ya está dando, digo, antes yo andaba por los 90 años, platiqué robótica pedagógica y me tildaban como loquito, sobre todo en mi centro pensaban que estaba yo ya, pues sí. Pero, y sobre todo robótica pedagógica, que pensaban que íbamos a quitar los maestros. Bueno, fue una revolución. Pero al cabo del tiempo, digo, en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ya hay doctores que están trabajando con los. Yo trabajo, de hecho, con Yukihiro Minami, que es un grupo de gente de la Facultad que está trabajando, y la Facultad de Ciencias, pues haciendo este tipo de robótica. Yo hago robótica pedagógica, ellos hacen industriales. Ya compiten, están ganando premios. Y bueno, y yo empecé, y también gente del Poli, porque estoy en una sociedad que las OMS, entonces se empiezan a hacer las aplicaciones en educación. En la escuela, digo, en las escuelas, solo en las privadas, en el Olinka y en Lancaster, y las, digo, ya hay muchas. Acabo de ir a Tabasco, en el Olmeca, y digo, muchos lados tienen ya su robótica. En Chihuahua ya existen en escuelas públicas, en dos escuelas, en Chihuahua y en Zacatecas, y en el Estado de México. Pero ahí fuera no sé de nada que tenga, ni que vaya a cambiar, ni que pretendan hacer esto. Porque eso es así como, la gente tiene miedo porque siente que es diferente, ¿no? Vean, eso que les pasé por ahí es el pedacito de madera con sus muequitas, con interruptores tan sencillos como ese, que pueden ser clips o lo que ustedes quieran, le ponen la pilita o la papita y empieza a girar y pueden hacer cosas interesantes. Digo, ustedes no se imaginan la careta de los niños y las niñitas, así cuando empieza a mover su muñequita o su carrusel, digo, bueno, el mundo les cambia.
Entonces yo siento que es importante para los planes y programas de estudio. Es una manera diferente de iniciarlos, de una manera más lúdica, más amigable, más holista, porque hay que dar cuenta de muchas cosas, no estudiar, ¿no? Yo le quiero hacer una presentación porque yo creo que dedicarse a esto es de reconocerlo, porque como usted comenta, no hay muchas escuelas que lo manejen. En lo particular, a mí me parece muy padre y una manera muy dinámica de aprender muchas cosas. Bueno, yo tengo un chiquito de 4 años, entonces me interesaría que me dé informes a qué edad ya lo puede desarrollar él, porque se me hace una habilidad muy interesante. Yo diría que es como nadar, ¿no? Cuando nos enseñan o sabemos nadar, como que nos vuelven mucho más seguros más todo. Y aprender cuestiones de base de tecnología es importantísimo. Aprender cuestiones de base de tecnología es fundamental. Nos vuelve, independientemente como niñito ese que se sabe la interfase de memoria, independientemente de ello, ser un buen criminalista con un buen conocimiento de lo que es la tecnología en casa y lo que implica, digo, yo creo que el mundo nos va a cambiar, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que hacer mucho. Y desde los 6 años, porque... Por ejemplo, porque los niños tienen que saber leer para poder secuenciar, ¿no? Cuando yo hice mi práctica de esto y trabajé con ello, había niños que no sabían primero si se bañaban o se cambiaban o desayunaban. O sea, como que esta parte del tiempo no lo tenían tan claro porque eran muy chiquitos, pequeñitos. O sea, no sabían si quitaban primero la pijama o el zapato, porque no entendían, o sea, incluso en su mundito de 5 o 4 años, no. Hasta los 6 años ya se daban cuenta que había una secuenciación con respecto al tiempo y había que... Y desde ahí empezar para secuenciar ese tipo de cosas. ¿Cómo resolver un problema de un elevador que sube del piso 4 y va al 2, del 2 al 1, del 1 al 5? ¿Cómo le hace? ¿Sube, baja, baja, sube? ¿Cómo lo vuelve eficiente en términos, digo, tecnológicos, pero también cognitivos, sí? Y ahora viene el problema del if and else, la condición. Si sube el piso a la directora, ¡pum!, todo cambia. ¿Sí lo ven? O si hay que repetir 60 veces. Es importante ese tipo de las condicionales, ¿no? Entonces, la filosofía de cualquier lenguaje de programación se basa en esto: secuenciar, preguntar, o sea, la decisión. Yo, por ejemplo, tengo muchas posibilidades de irme a mi casa 5 o 4 caminos. Cuando depende del humor que salgo de aquí, digo, ¿cómo me voy? Quiero pelearme con la gente, pues me voy a nadar. No quiero pelearme ni ver a nadie, me voy por el segundo piso. Digo, depende. Entonces, esas son las condicionales y las opciones que yo tengo también para resolver un problema. Puede ser el camino más largo, puede ser el camino más corto, pero finalmente lo resuelvo, ¿no? Gira a la derecha, 5, párate, 3, sube, baja, haz lo que tengas que hacer, muévete, coge un objeto, digo, haz lo que tú quieras y lo estoy programando, ¿no? Entonces, es fundamental que los niños sepan leer y escribir para poder hacer un programita y ellos mismos programarlo, ¿no? ¿Sí? Maestro, muchas gracias por compartirnos toda esta información, porque son proyectos que realmente pues superan incluso las políticas que se hacen a nivel nacional, en donde únicamente es dotar a las escuelas con miles de computadoras, cuando realmente pues la esencia está en este tipo de diseños educativos. Y bueno, tengo una duda con respecto a las actividades que ha desarrollado en el Universum, donde los niños, después de haber participado, después de varias sesiones, si hay al final alguna manera de retroalimentación, una bitácora donde ellos puedan expresar todo este proceso de construcción de los robots, o si ellos han tenido alguna forma de expresar todo lo que han podido aprender en los talleres, y también un poco conocer la dinámica, en cuántas sesiones se lleva a cabo toda la construcción, etc. Son 8 sesiones de 6 horas. 8 sesiones, 8 sábados, y de 8 a 2. Pero de repente, los niños, el problema era que a las 2 llegaban los papás por los niños, ¿y qué hizo mi hijo? Y entonces yo empezaba a explicar no sé qué, y entonces eran las 5 o 6, y papás estaban repitiendo lo que hizo el hijo. Entonces, el siguiente curso dije, no, papás e hijos se vienen a la clase de robótica, y era más rápido. Entonces, así el hijo, sí, fueron mucho más rápidos, y los tiempos se abatieron. Los niños solitos, en 8 sesiones de 6 horas, hacen 2 robots. El primero en equipo, y después individual, y el problema era que, pues, había, al final de cuentas terminaba el robot, pero se tenían que repartir entre 4 y había como pesos ahí, ¿no? Pues, muy bonito, pues, ¿quién se queda? Pues un niño se llevaba el robot, pero entonces por eso había el individual. Entonces en esas sesiones, porque hay que soldar, hay que pegar, hay que hacer las
las prácticas de la, del motor, acá las prácticas de las pilas, porque, o sea, si no tenemos eso, ¿cómo lo podemos hacer? Y una vez que ya lo tenga, pues de una manera mucho más fácil. Teníamos cortadora, pegadora, cerradora, muchas cosas, pues, para facilitar el camino, pero ellos tienen que, nosotros nomás los proveemos el del espacio y ellos se dan cuenta de si cortan un pedazo de madera o si traen mañana un pedacito de su cochecito que ya no les, que ya les sobró, que no sé qué, y que lo quieran integrar. Creo que eso es importante, pero hubo, después de que terminaron, había niños de 13 y 14 años y siguió el club de robótica pedagógica. Pero un día me fui de sabático, de año sabático, y regresé y ya no tenía ni espacio, ni robot, nada, lo quitaron. Entonces quedé sin nada y ya no tuve ni siquiera corazón para ir a recoger mis robots ahí al universo. Y ya. Así pasó. Bueno, así pasó, ya no tengo nada. Pero bueno, independientemente de eso, estoy en la Academia Mexicana de Ciencias apoyando este programa de cómputo robótica. Y en todas las escuelas, en todas las bibliotecas públicas, no en todas, pero en la mayoría hay espacios donde yo me encargo de formar a los promotores en robótica y ellos están a su vez replicando esto para que los niños puedan hacer. Y yo les digo, en el Museo Tecnológico hay, es de los más avanzados y tenemos varios espacios aquí en el DF, pero ya los niños que salen, por ejemplo, hay un niño que se llama Ramsés, empezó chiquito, ahora ya es tutor él y hace cosas sensacionales. Y está en el club de robótica para apoyar a los chavos y mejorando cada vez todo esto, ¿sí? Gracias. Ya, y bueno, sí, estoy un poquito atrás. Mi pregunta, bueno, más que nada, primero un reconocimiento, porque a mí se me hace muy importante este trabajo, sobre todo como una forma de acercamiento a la ciencia y sobre todo que es la mediación a través de la robótica para el acercamiento a una diferente clase de pensamiento, como es el trabajo en diagramas de flujo y en programación, que es un trabajo que es muy importante para este desarrollo cognitivo, bueno, desde mi punto de vista. Y yo sí conocí algún otro programa de robótica pedagógica, pero realmente son muy caros. O sea, trabajan con PLCs y microcontroladores, ellos hacen su propio software, de su propia interfaz, y trabajan desde la computadora, pero es un material muy caro, de muy difícil acceso. Realmente, entonces, se me hace muy importante que se pueda hacer trabajo con materiales más accesibles, que se tenga todo este acercamiento a los circuitos integrados y sobre todo desde el nivel pedagógico, esta forma de actualización del pensamiento, de un pensamiento lineal a un pensamiento que es más sistémico, que es realmente como lo que yo realmente sacaría a un nivel muy pedagógico, porque va a haber gente que bien se interesa en la robótica, pero va a haber otra gente que no, y sin embargo la ampliación al nivel sistémico no se va a perder. También una pregunta que tenía es si ustedes realizaron la interfaz entre el celular y el sistema y el circuito o si ya existe, porque se me hace un desarrollo muy interesante. ¿Cómo te llamas? Daniel, gracias. Yo he realizado muchas interfaces y les dije yo, la necesidad tiene que haber eje. Y cuando quise realizar ¿cómo se llama? Este récord Guinness en el centro de la Ciudad de México, invitando a todas las familias con sus celulares viejos, con el celular de la abuelita, que vinieron a la abuelita y necesita todo. Me dijeron, sí, adelante, pero entonces, ¿cuáles son tus requisitos? Y yo dije, pues, 3,000 enchufes, 3,000 conexiones. Me dijeron, no, te podemos dar una que valga por todas. Y dije, ¿qué hago? Entonces no pude hacerlo. Y no pude hacerlo, pero de ahí surgió la idea. Y ahí hice esa interfaz, dije, ¿cómo con el celular? Porque el celular no necesita nada más que esto. Y de ahí surgió. Y esto es un desarrollo. Digo, yo trabajo aquí en la universidad me paga por hacer esto. Y esto se está convirtiendo en una patente para la universidad. Y lo más caro es este chip de 16 pesos, el L293D. Y lo demás te dan 4 LEDs por 40 centavos. Y, digo, no cuesta nada. Lo más caro es la tarjeta Photoboard, que te cuesta como entre 40 y 60 pesos. Pero si la compras, imagínate, si la compras de uno, pero si la compras por 3,000, ya te abate los costos. Y ahora miren, si yo pudiera, digo, para los niños más pequeñitos, así queda ya la interfase de 4x4, y esta es, y con eso se controla, y pues es muy fácil, vean ahí este motorcito, y es muy fácil controlarlo y hacerlo. Pero digo, lo interesante no es darlo y usarlo, sino que ellos se metan en el mundo para entender cómo
viaja la energía, la corriente, que es la potencia. Digo, este tipo de cosas que nos acercan y nos abren nuestra capacidad de pensamiento, y no únicamente, como yo decía, pues o metes aquí o metes acá y pues ya funciona. En ese sentido, yo siento que lo podemos hacer, lo podemos masificar, y este, digo, inclusive los chinos, yo coticé con los chinos y sale baratísimo, y los chinos ni siquiera lo mando a hacer en el camino de regreso de China para acá, lo están trabajando y me lo pagan, digo, me lo cobran muy barato, pero no se trata de ello, sino se trata de que ellos lo puedan hacer para que ellos puedan, como yo decía, generar una cultura tecnológica donde todos nos sintamos capaces de hacer cosas y no únicamente comprender que, pues que lo compro y lo desecho. La tecnología, ojo, ustedes que trabajan con tecnología, la tecnología, al igual que los procesos de enseñanza, aprendizaje, tiene dimensiones epistemológicas. Y la tecnología, su primera dimensión, su primera, es la racionalidad. Si no es racional, no puede ser usable. ¿Sí lo ven? Y entonces también se planea, también se controla, tiene objetivos, se optimiza y tiene una función social. Entonces, ¿cómo empatar las dimensiones epistemológicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje con los procesos tecnológicos? Esa es nuestra tarea y ustedes están para trabajar con ello. Y yo creo que así como surgen cosas, ustedes tienen ideas y necesidades y ya tienen muy claros sus caminos, podemos hacer entre todos una nueva cultura tecnológica para nuestro país. No por ser mexicanos somos incapaces, al contrario, nosotros somos inteligentísimos y esa, somos de la cultura de la agujetita, ¿no? Se te rompe el chicote como antes y le ponen la agujeta y, o tu corbata y listo, ¿verdad? Digo, así somos de inteligentes y podemos hacer cosas maravillosas y no estar supeditados a lo que nos estén dando de producción. Yo creo que podemos hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Vean, este yo lo hice hace muchos años para aprender robótica, para aprender electrónica. En lugar de que decís a los niños en la función AMP y con tres únicas funciones aprendes las bases de lo que es la electrónica, y aquí no hay nada de nada, y aquí está el dispositivo y están los displays y está la memoria. ¿Por qué la máquina aprende? Y la memoria, digo, es interesantísimo todas las bases, no lo básico, Daniel, las bases de la tecnología, de la electrónica, de la mecánica, de la electricidad, de la informática, de todo, y sobre todo lo didáctico. Aquí no lo podemos dejar de fuera, ¿eh? Por eso cada situación didáctica hacemos una paradita. Yo le llamo el tren, así como ir de Tasqueña a Cuatro Caminos. En cada parada vas haciendo y vas aprendiendo cosas hasta que llegues a donde tú quieres. Y habrá paradas que ya te las sabes, pues ya haces, no te bajas de Tasqueña y te pasas directamente hasta Viaducto. Ya no vas a parar ni en General Naya, ni en Ermita, ni en ningún lado, ¿no? Entonces ahí vas dando tus saltos y vas haciendo esas conexiones, vas trabajando en red y vas creando comunidades que quieren aprender en comunidad. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y para eso están ya los Facebook, y están los blogs, y están las comunidades, y están lo que ustedes saben usar, ¿no? Y hay que darle un sentido y una práctica. Pero esa práctica es, hay que ser generosos. En la medida que ustedes dispongan cosas a la internet, se los van a regresar, pero van a ver. Por eso atrévanse a escribir, a poner. Y yo digo, un blog, por ejemplo, o sus portafolios que ustedes hacen de manera tan específica, tan clara, tan didáctica también, eso ya es entrar al mundo del aprendizaje y estar conectados y haciendo cosas importantes. Yo por eso le agradezco a los doctores, a José Luis, a Rigo y a Frida, que me hayan permitido, porque yo sé lo que están haciendo de trabajo, y yo creo que entre todos podemos hacer muchas cosas, y todos, uno solo no podemos saber todo, pero entre todos sabemos todo, y podemos empezar a participar, y a abrir los caminos, y a tener muchas direcciones para poder hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, pero no va a dar la pena que recomiendes este libro que vemos que recién ha sido publicado, electrónica. Lo tienen aquí abajo. Sí, lo tienen aquí abajo, pero yo quiero conseguir un precio. Quiero hacerle manita de cuerpo a mi director para que lo baje todavía más de precio. Porque digo, el material que se produce es para los universitarios, para los estudiantes, todos. Entonces, no sé cuánto esté, pero yo estoy en tratos con ella para bajarlo y que. Digo, casi que se regale, ¿no? ¿Qué otras recomendarías en este tema? Yo recomiendo, digo, yo, como. De que este libro que acaba de salir son como tres partes. La primera parte es así como una entrada al mundo de cómo se forman las redes, cómo, digo, estamos trabajando todos ustedes saben la web didáctica, ¿no? La web semántica, la web 3.0. ¿Sí saben eso? Web 1, web 2 y web 3. ¿Sí? Pues aquí la web 3, perdón, la web 3 o web semántica, una web con significado, con sentido, en donde ya nosotros como usuarios, como ya no tenemos que tener
nada que ver con los procesos que están generando a través de las propias aplicaciones, y por eso tiene sentido y significado la Web 3, porque las propias desarrollos hacen, imagínense ustedes que yo todos los días hago cuestiones sobre robótica pedagógica, y la máquina sabe que está, estoy trabajando buscando información sobre robótica, y de repente al día siguiente yo prendo la máquina y me dice: oye Enrique, encontré algo muy interesante que está haciendo la maestra Patricia. Y entonces me lo pone ahí y dice: mira lo que está haciendo. Y yo digo: ah, caray, qué bonito. Y a lo mejor mejoro y estoy y lo uso. Y porque si está en la red, pues hay que usarlo, evidentemente, con sus clientes, como Dios manda, ¿no? Pero la máquina ya se está preocupando y está aprendiendo, me está dando más información y está trabajando por mí. Yo ya no estoy preocupado por estar viendo qué es lo nuevo, sino la máquina me está diciendo. Y para eso tenemos que tener la información bien definida y bien guardada. Es como su closet, o su casa, o sus libros, o su biblioteca. Si ustedes tienen un sentido y lo pueden bien, pues lo buscan, o alguien, mandan a alguien, se les olvida que lo busquen, lo encuentran rápido y está disponible, accesible. Pero si lo ponen por donde quiera, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Inclusive hasta correr un seguido de compado ves el mismo libro, ¿no? Y en ese sentido, la web semántica, con significado, nos está exigiendo tener una buena definición de la información que estamos metiendo, que estamos almacenando en la www, para que esa sea accesible y disponible en todo momento. Y eso tiene que ver con la posibilidad de los datos. Y los datos hay que hacer los metadatos. Cuando hablamos de metadatos, quiere decirle meterle datos a los datos, más datos a los datos para que sea mucho más reconocible. Y en ese sentido, nosotros como humanos somos inteligentísimos y nos damos cuenta, pero la máquina no. Entonces hay que meter un metadato, ponerle datos a los datos para que estén bien clasificados, y la máquina puede estar trabajando, usándolos, en ese sentido, crear nuestras propias ontologías, ontologías desde el punto de vista educativo, ¿sí? Para decir lo que estamos nosotros haciendo, usando, por ejemplo, ustedes, portafolios, desde el punto de vista educativo, un portafolio, todas esas son las características, y guardar la información para que cualquier gente que esté haciendo trabajo sobre portafolios sepa que ya ahí existe esa información, la traemos y la usamos, pero a lo mejor mejoramos o ya no hacemos el trabajo que están haciendo. En ese sentido es bien importante esta web semántica, ¿sí? Porque si somos capaces de definir bien nuestra información, crear nuestras propias ontologías y nuestros propios metadatos, va a ser mucho más fácil la información. Ahorita nuestro problema no es información, nuestro problema es cómo digerirla, cómo absorberla y cómo llegar a lo que queremos. ¿Sí lo ven? Antes nuestro problema era la información y que no había libros y que el libro y que solo lo tenía el maestro, ¿no? Ahora, bueno, libros hay información, digo, y la tenemos en tiempo real, en el momento que éramos de Constantinopla al abajo, y la traigo la. ¿Sí lo ven? Nuestro problema es cómo clasificar, cómo seleccionar, cómo discriminar esa información para usarla bien usada y cómo devolverla a la internet. Ese es mi problema, cómo publicarla. Y cuando yo lo estoy publicando, quiere decir en el mismo blog, cuando yo hago este blog, ya estoy saliendo al mundo, porque hay reconocedores, hay robots que están buscando la información y están poniendo la información para que la gente la tenga disponible y accesible. En ese sentido, si pongo falsa ortografía o si pongo conceptos equivocados o medios ahí, digo, pues ya está saliendo quién soy, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando subamos cosas a la propia red, porque al final de cuentas somos nosotros mismos que estamos trabajando y nos podemos pues bajonear de una manera. Pero yo digo que ustedes, con lo que están escribiendo, lo pueden hacer y lo pueden subir y pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces esta web 3 está esperando una buena definición de parte nuestra, y por eso hay que trabajar con lo que tengamos de una manera bien explícita, bien, bien clara y bien definida, ¿sí? Perdón, me quedo con la duda de qué cantar esto de Ciberclónica. Ah, ¿Por qué dices que cantaron? No sé, 380 se me hace caro, ¿no? ¿A mí? Sí, y como y para universitarios, yo para negociar el precio, digo, para los universitarios, sobre todo para los estudiantes, para ustedes, que sea accesible, porque no se vale que sea caro, ¿no? Se llama, se llama Cibertrónica, aprendiendo con tecnologías de la inteligencia en la web semántica. Repito, Cibertrónica, aprendiendo con tecnologías de la inteligencia en la web semántica. Sí, y bueno, hablo de ¿qué hablo en ese libro? Digo, hablo de las tecnologías de la inteligencia, cómo hay tecnologías de la inteligencia que todos conocemos, las podemos usar para trabajar con ellas e ir avanzando junto con la tecnología. Y ustedes son los jóvenes, los nuevos, las nuevas generaciones que van a poner las cosas a disposición, y los usuarios. Entonces yo creo que ustedes tienen que empezar a crear esas redes y hacer inteligentes, hacer uso inteligente de la tecnología y volverlas inteligentes en la medida que ustedes las estén
las estén usando y las estén regresando para que se usen de una manera mucho más rica, más amigable, más lúdica, más holista, más clara, más sucinta, más que... Sí, bueno, yo la participación que quiero hacer es justamente, hablaban de los niños que se maravillan con todo esto. Pues yo quiero decirle a Enrique que entrando a la maestría yo me sentí como niña cuando tomé el curso de robótica, y que justamente esta experiencia, pues yo creo que todos la deberíamos de vivir, porque es promover el pensamiento complejo. Justamente es tu trabajo, Enrique, porque realmente al final del día la tecnología, como nos mostraste aquí, nos conduce a muchos aprendizajes. ¿Y qué sucede cuando conjuntamos lo que se llama la multidisciplina, ¿no? ¿En qué momento fragmentamos el conocimiento para hacerlo accesible? Creo que ahí partió todos los problemas de la humanidad, ¿no? Y ahorita cómo la tecnología, la psicología, la pedagogía, la comunicación, todo está confluyendo porque es lo necesario, es lo que los humanos debemos de reconocer, que nos necesitamos a todos, esta inteligencia colectiva, todas las bases que nos has dado, pero sobre todo confesar que todos somos niños. Tú hablabas ahorita de que los niños se maravillan. Yo viví esta experiencia y es maravilloso ver que te funciona, ¿no? Que veníamos comentando en el elevador, cuando yo tomé el curso todavía él no había implementado esto de la tecnología móvil, y usamos un software que estaba en internet que era gratuito, que se llamaba Cricket. Entonces yo he de confesar que llegué a mi casa con esa pasión y compré un Lego así carísimo, que con todos mis ahorros, y ahí lo tengo, que traía un tapete para poner en la mesa y uno lo programaba con la computadora, y también trae su computadora integrada. Pero luego me di cuenta que toda esta base que tú planteas con una tabletita es el principio de todo algo complejo, ¿no? Entonces, igualmente ahorita, como tú me decías, a veces uno está dentro del universo y no se da cuenta de todo lo que trasciende, pero ahorita tú has trascendido a la web 3.0, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque ya existe una interfase, ya no necesitamos la computadora, es una interfase de tecnología móvil. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, no sé si han visto en las estaciones del metro, que antes nos ponían los libritos y llegaba después de 2 semanas, ya no había libros para leer en el metro, ¿no? Porque se los llevaba la gente a su casa. Ahorita están usando el código QR, que al final del día es esto mismo, ¿no? Es concentrar, como si es datos en metadatos. Y entonces ya llega la gente con sus celulares y descarga el libro y ya no está físicamente. Entonces, esto va a trascender muchísimo en el ámbito educativo, psicológico, tecnológico, comunicacional y lo que le queramos aumentar. Pues esa era mi participación y pues me siento muy afortunada de ser tu pupila. Gracias. Todo está todo, está rompi y ahí cómo se descarga y paso a paso. Métanse y de veras, y ustedes son algunos de los doctores y cuando quieran, pues lo vemos y lo hacemos así como paso a paso, pero háganlo ustedes, es un gustito. Y además, bibliografía, libros, métanse a la ciencia, a la literatura de ciencia ficción. Lean, den su regalo el fin de semana y lean libros de ciencia ficción y van a ver cómo les va a revolucionar su cabeza. Stephen King es tremendo, y todas las películas son, pero también los que quieran Stephen King, hay cosas maravillosas. A mí me da miedo Stephen King, pero me quedo con Ray Bradbury porque es todavía... Sí, porque Asimov es muy, muy, a veces no, ya se murió, lástima, pero igual Ray Bradbury. Pero es muy, como que no es de la vida real, todo está arreglado, todo es muy bonito, y la vida no es así. En cambio, Ray Bradbury es más de la vida real. Hay un cuento maravilloso que se llama La Casa. Y el tipo está luchando contra la casa porque la casa es inteligente. Y ya lo tiene harto la casa porque le prepara la ropa que se va a poner, el desayuno, todo, la música. Y el tipo dice, bueno, yo quiero algo que sea al azar, algo que, como nosotros, que todos los días nos pasan cosas. Y que, el tipo todo está, pero fríamente calculado, el tipo ya está harto de la casa. Y dice, la tengo que desconectar, la tengo que hacer, pero la casa se da cuenta y no se deja. Entonces, vean cómo sale del tipo de la casa, ¿no? Pero así como esa literatura, hay muchas cosas que podemos leer, estudiar, y sobre todo ustedes escribir, de veras escriban, lean, no sean sus propios enemigos, porque muchas veces, yo no soy tan bueno,
láncese como ahora, mañana se les dice. Yo también por eso, yo por eso escribo y digo, mañana digo, ay, eso lo dije la semana pasada, no, yo te cambié. Sí, y se vale, ¿no? Ahorita me les digo de todo eso. Pues claro, digo, y además el conocimiento va evolucionando, ¿sí lo ven? Y ya lo que era apreciadísimo, todo digo ahora ya con esto, digo, lo que sigue ya me les digo de lo pasado. Entonces se vale. Atrevámonos, escribamos, estudiemos, participemos. Y lancemos la vida, digo, y si quieren ser lingüistas, psicólogos, educativos, sociales, clínicos, lo que ustedes quieran, con un buen conocimiento de la tecnología van a ser todavía mejores, ¿no? Y nadie les va a contar nada. Ese chavito se la sabe al revés al derecho, yo me quedé maravillado, digo, no es posible. Y es, en el Zócalo lo dice tutor, dije, tú te pones a... Sí, y de veras, impresionante, y es, va a ser criminalista. 11 años, digo, y maravilloso. Entonces, pues, ojalá que no quede aquí, ojalá que nos sigamos viendo, y bueno, estoy a sus órdenes, yo aquí vivo en el cuarto piso, y muchas gracias. Doctora José. Bueno, creo que no hace falta decir que si hago testimonio, Enrique, a mí me lo parece, además, muy profundo, sabe, y una larga experiencia en este tema, es entusiasmo. Lo que yo creo que contagia de inmediato, y estoy muy contento de que estemos hoy aquí, es eso, es pasión por lo que haces. Yo quiero de verdad felicitarte, Enrique, darte nuevamente las gracias en nombre de los tres grupos, de Frida, de un servidor, de José Luis, porque creo que ha sido una jornada muy productiva. Pues Enrique, muy sencillamente haces la entrega de este reconocimiento. Gracias. Con todo cariño, muchísimas gracias por tu presentación. En nombre de nuestro grupo de psicología, te queríamos traer algo de Asimov, pero pensamos precisamente que tenías todo lo de Asimov y dijimos no. No, muchas gracias. Lo recibo de tu corazón. Muchas gracias.